Hola, ¿qué tal, bizcochos? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarlos. Acabo de mirar un video que la verdad me dio un chingo de coraje. De esas veces que uno dice, no mames, ¿a poco hay gente así? Gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Con decirles que me dio hasta náuseas de escuchar a este tipo de personas, si es que se les puede llamar gente. Les comento un poco sobre este video. Resulta que una empleada doméstica, una trabajadora del hogar, se le hizo fácil tomar un chile en nogada, meterlo a un topper, ponerlo en su bolsa y ya para partir se lo quería llevar a su hijo. Algo muy normal para muchos mortales como uno, que si sobra comida, pues en vez de que se eche a perder, de que se desperdicie o simplemente de que se tire, pues mejor que alguien le dé mejor uso, que se la coma. ¿No creen, bizcochos? Pues déjenme les digo que no. Hay gente tan miserable, pero tan miserable, que este tipo de situaciones les parece un abuso de confianza por parte de la gente necesitada. Que eso no se hace, que es un robo o que simplemente se ha perdido la confianza con este tipo de situaciones. ¡No mames! Y a este usuario de Facebook, que aparece como Adriana Rodríguez de Altamirano, se le hizo tan fácil agarrar su camarita y tratar de humillar a una empleada del hogar por simplemente haber tomado dos miserables chiles en nogada. Y déjenme les digo que para mí en lo particular la comida es como el agua, no se le debe negar a nadie. Y este tipo de engendros, no sé qué tipo de educación les dieron, quisieron hacer quedar mal a una empleada del hogar grabándola y queriéndola evidenciar que se había robado algo tan importante como dos chiles en nogada. Pues le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque los que han quedado mal ante toda una nación en las redes sociales han sido ellos. No duden que ya hay memes en Twitter, que mucha gente está inconforme y que esto va a ir a parar hasta los derechos humanos. Y ojalá, escúchenme, hagan algo por esta empleada del hogar y que estas miserables personas le pidan perdón de rodillas a esta persona. Ya no va a regresar a trabajar, ni Dios lo mande, ojalá y no la quieran reinstalar y que regrese, no, que agarre sus cositas y se vaya. Hay más gente buena onda, gente que realmente le va a dar el valor a lo que su trabajo lo merece. Y lo que le hace falta a este tipo de gente son unas clases de humildad y de valores. Eso que hizo la empleada no es ningún robo, ni mucho menos abuso de confianza. Eso se le llama necesidad y tener ganas de salir adelante, de darle a su familia y a sus hijos un mejor futuro. Cuídense mucho, bizcochos, me dio mucho gusto saludarles. Y si ven a esta pinche vieja, miéntenle su madre por culera. Sale pues, bye.